Soy Guillermo Cervera, fotógrafo, y estoy haciendo esta exposición de Bye Bye Kabul porque es un tema que surgió en mi último viaje a Afganistán, que llevo yendo ya varios años. Los medios de comunicación se han ido centrando más y más en la guerra, como hay todo el tema de las guerras de Siria, ha habido la de Libia. Se ha olvidado un poco la gente de que existe Afganistán, de que sigue habiendo tropas extranjeras en el país y que se van y que dejan el país pues como lo cogieron. Todos sabemos que los talibanes están ahí esperando, esperando, como dijo un periodista americano, nosotros tenemos los relojes, ellos tienen el tiempo y ahí están esperando a que nos vayamos para volver. Volverán a controlar el país, volverán a prohibir la música, volverán a prohibir la televisión, a las mujeres las prohibirán ir destapadas. La piscina, todo lo que he fotografiado en este viaje es lo que va a desaparecer. Y por eso lo he llamado Bye Bye Kabul.